13:45, vámonos para Italia y hablemos del Giro. Stefano Garzelli, exciclista italiano profesional desde el 97 hasta el 2013, 33 victorias, siendo su triunfo más destacado el Giro de Italia en el año 2000. Corredor bastante equilibrado, le iba bien en las diferentes disciplinas, es decir, le iba bien en el sprint, le iba bien en la contrarreloj, le iba bien en la escalada, y está a esta hora con nosotros. Stefano, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buonasera. Hola, buenas noches a todos, buenas noches. ¿Cómo está el su español? Está muy bien, porque viviendo hace 15 años en España, en Valencia, ya... Está perfecto. Siendo mujer española, entiendo bastante bien el español. Ah, no, con mujer española sí, inmediatamente se aprende el idioma. Stefano, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ha visto este Giro 2017? Y quiero preguntarle por un dato que comentábamos ahora. 11 etapas y no ha ganado ningún ciclista italiano una de ellas. ¿Qué opina usted? Bah, eso sí, eso depende mucho también ahora con el ciclismo, que ha cambiado mucho, un ciclismo mundial. Este es el año donde a la salida había 42 italianos, en la salida había muy pocos, solo dos equipos italianos. Eso depende mucho también por eso, y también para la calidad que hay este año en el Giro d'Italia, en los sprinters, en la subida, en las etapas intermedias. Es una pena, porque son muchos años que ya la etapa 11 no hay ningún ganador italiano, pero un poco es que de aquí hasta el próximo domingo ya se acaba el Giro de Milán, si l'Italia, algún italiano puede ganar una etapa. Stefano, a mí me gustaría preguntarle por su victoria del Giro de Italia en el año 2000. Y esa etapa número 19 en Brinzó, que fue la que prácticamente definió su victoria en la Corsa Italiana. ¿Cómo fue esa etapa y sobre todo el papel que jugó Marco Pantani en su victoria en la general? Sí, fue una etapa donde Marco Pantani, creo que en su vida ha hecho, creo, solo una vez el gregario. En Italia lo ha hecho conmigo. Ha sido una etapa muy importante porque había muchos ataques, y he estado segundo con Marco Rosa de Casa Grande, y para mí tener al lado uno como un corredor como Marco Pantani, que me llevaba los bidones, creo que ha sido algo increíble, y me daba una tranquilidad muy importante. El día siguiente seguramente había una contrarreloj muy, muy dura, donde he hecho segundo y cogido el maestro Rosa, pero seguramente esa etapa número 19 ha sido muy importante, sobre todo por el papel que tenía Marco. Me daba seguridad, me tenía tranquilo, me aconsejaba cómo correr. Sin duda, gran parte de ese Giro d'Italia ha sido mío, pero también con la ayuda de Marco ha sido muy importante. Por eso. Chao, Stefano. Quería preguntarte por Vincenzo Nibali y si le ha podido afectar la muerte de Michele Scarponi. ¿Qué podemos esperar de él en el Giro? No, eso no creo. Yo veo Nibali, me está gustando mucho. El día que Nairo ha ganado en el blockout, ha habido mucho debate sobre el tema de Nibali. Tenía que seguirle en los tres arranques que ha hecho antes del último. Ha hecho bien, ha corrido bien, es italiano, es el ganador de la última edición, ha corrido bien, entonces está bien, ha hecho una contrarreloj muy buena, sobre todo en la segunda parte de la contrarreloj, eso está bien. Hoy también ha atacado, que era un puerto, no era muy duro, era solo 2 kilómetros la parte final. Sin duda, en este momento el Giro d'Italia está bastante para todo el mundo ahora. Es más abierto, más sobre todo para la gente que ve el Giro en la televisión, será más divertido, porque seguramente Nairo no le gusta la segunda plaza, a Nibali tampoco, ya que un Dumoulin que en este momento está muy bien, pero sin duda yo he hecho todas las etapas para la televisión italiana del Giro, la última semana es muy, muy, muy dura, entonces falta muchísimo.
Hablemos de lo que viene para el ciclismo italiano, Stefano, porque obviamente pues no parece como en otros años que surjan ciclistas capaces de ganar carreras de 3 semanas. En este caso uno nombra 2, que son Fabio Aru, que no pudo estar por la lesión que tuvo en su rodilla mientras que entrenaba en España, y Vincenzo Nibali, que no parece estar en la mejor forma. ¿Quién más podríamos tener en mente en el ciclismo italiano para los próximos años? Sí, Fabio Aru seguramente ha tenido mucha mala suerte, nada, a ver un poco en el Tour. Nibali ha ganado 2 Giro de Italia, una vuelta en Tour, ya tiene 34 años, yo creo que está bien ahora en el Giro de Italia, como el año pasado. Parecía que no iba a ganar, al final en 2 etapas ha revuelto el Giro de Italia. Sí, es verdad, detrás hay muy poco, como veo muy poco también en el ciclismo en España, porque después de Contador y Valverde veo muy pocos corredores que pueden ganar una grande vuelta. En este momento es así, Colombia es un país donde, sea con Nairo Quintana, con Henao, con Gaviria, que es un talento increíble, y está cambiando un poco el ciclismo. Creo que sí, Italia, que España tiene que esperar después de Nibali unos años para encontrar un corredor que puede ganar la grande vuelta. Hablabas precisamente del ciclismo español y del ciclismo italiano. Yo quería preguntarte por los equipos World Tour. En España tan solo tenemos al Movistar y curiosamente en Italia no hay ninguno. ¿Se echan falta ese típico Liquigas, ese típico Lampre Mérida que apoyaba el ciclismo italiano y que sacaba jóvenes promesas? ¿Echáis en falta en Italia un equipo capaz de sacar a la cantera que tiene Italia? El problema cuál es, el problema económico, la crisis económica que está afectando un poco Italia, España. Los sponsors, antes de invertir en un equipo que puede costar de 15 millones, es complicado. Por suerte en este momento está entrando en el ciclismo como Bahrain Merida o Emirates, con naciones donde el ciclismo hace poco tiempo no tenía nada, ahora están salvando un poco el tema, pero es un poco ese el problema, eso sí, es verdad. Un ciclista muy bueno, amateur de España o de Italia, al final no sabe dónde ir porque no hay equipos. A ver, todo el mundo está esperando lo bueno. Me gusta mucho Trek Segafredo, he hablado con el dueño de Segafredo, le podría gustar de un equipo de Segafredo solo italiana, eso que en 2-3 años puede salir, y a ver si hay otros patrocinadores, otros sponsors muy fuertes para sacar un equipo italiana, o en España, que sea solo Movistar, con un presupuesto muy bueno, porque sabemos que ahora en este momento para sacar un equipo cuesta mucho dinero. Estamos esperando, seguramente ahora equipo de Rusia, equipo de Emiratos Árabes, equipo americano, equipo australiano, que son los que tienen los corredores mejores. Estefano, usted ya nos habló de Nibali, de Nairo Quintana, pero ¿cuál es su favorito para quedarse con este Giro Centenario? Viendo la última semana, creo que Nairo Quintana en este momento es el corredor que puede ganar de Italia. Sin duda, Dumoulin ha hecho ayer seguramente en la contrarreloj, pero eran 40 kilómetros que iban por él. Pero ha hecho un blockout el día de Nairo Quintana, que Quintana le ha sacado solo 24 segundos en un puerto muy duro. Por eso sí, estamos en la etapa 11, faltan 10 etapas, falta muchísimo, faltan todos los puertos, hay tiempo carretera para atacar. Ahora hay que esperar un poco, creo, el sábado que la etapa que llega a Europa, la montaña de Pantani, y esto ya empezando del próximo martes, hay 5 días con muchos puertos donde quien gana fuerza puede atacar. Estamos hablando con Stefano Garzelli, ganador del Giro en el año 2000. Antes de la última pregunta de Javier,
decirles que terminó el partido en Mónaco, venció 2-0 al Saint-Étienne y el Mónaco con Radamel Falcao es campeón de la Liga Francesa, el objetivo que se habían propuesto, y el colombiano es campeón en Francia con su equipo, con el Mónaco. A falta de una jornada, son campeones de la Liga. Javier, lo escucha Stefano Garcelli. Bueno, Stefano, me encantaría preguntarle por el equipo que tiene en Valencia, por el Stefano Garcelli Team, que tiene aquí en España. Es un proyecto de ciclismo de juveniles, de chicas y chicos, de entre 4 y 13 años, y si no recuerdo mal. ¿Qué podemos esperar de ellos? Cuéntanos un poco en qué consiste el equipo. Bueno, nada, es más que un equipo, una escuela de ciclismo. Lo que hacemos es que, sobre todo, hagan deporte, que aprenden muchas cosas de todos los deportes, no solo ciclismo, que vayan aprendiendo, que disfruten de la bicicleta. El tiempo para entrenar, para sufrir, tienen adelante, eso sirve solo para que niños, sabemos todos que en España o en Italia o en todo el mundo, el fútbol, todos los niños quieren jugar a fútbol, pero poco a poco, lo que me gusta mucho es que tengo seis, siete niñas, y esto me encanta porque acercar a las niñas al ciclismo es siempre algo bonito. Y nada, esta escuela está un poco creciendo bastante, estamos siempre ahí con ellos, y nada, poco a poco vamos disfrutando. Sobre todo es importante que los niños vayan disfrutando del deporte de la bicicleta, que para mí es un deporte único, que está siempre a contacto con la natura, y vamos creciendo estos niños, pero en este momento la base es que vayan disfrutando de la escuela, vayan aprendiendo un deporte diferente, vayan aprendiendo cómo se va sobre la carretera en la bicicleta, porque sabemos todo, sobre todo en los últimos tiempos ha habido muchas tragedias, uno sobre todo era el Scarponi, entonces es importante saber que los niños saben cómo ir sobre la carretera. Stefano, muchas gracias por su tiempo con la W Radio para Colombia. Mucha suerte con su equipo allí en Valencia y un abrazo grande. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.